Hola a todos. Hola, muchas gracias por estar acá. Gracias a todos los que están acá en el Teatro Metropolitan y a todos los que están también en sus casas viendo esta gala, esta premiación de los abanderados de la Argentina Solidaria. Ya es la octava, no lo podemos creer. Ya son 72 los abanderados de la Argentina Solidaria. 72. Muchos. Cada vez son más los argentinos solidarios, así que seguimos premiándolos con muchísima felicidad. Hoy los vamos a conocer, los que no lo conocen, y si no, vamos a repasar las historias. Vamos a repasar cada una de las historias, 8 historias. El jurado de honor elige los 8 que considera más representativos. Después el público vota y elige quién es el abanderado de la Argentina Solidaria, en este caso 2017. ¿Se los presento? ¿Le presento los 8? ¿Quieren? Bueno, aplauso para cada uno. Víctor Bardesi. Nancy Huguet. Santos García Ferreira. Cristina Exeni. Natalie Stevens. Aldana Di Constanzo. Felipe Lobert. Claudia Gómez Costa. Bueno, los vamos a ir conociendo uno por uno, los vamos a ir premiando, porque todos se llevan un premio. Más allá de que esté el premio abanderados, cada uno tiene ya es abanderado. Y hay un abanderado del año porque se le da plata para que pueda tener o llevar adelante su obra con un poquito más de flexibilidad, digamos, de facilidades. Son 300.000 pesos este año y van a poder seguir con esa obra adelante más fácilmente. Y además hay otro premio que es el premio de la Fundación Navarro Viola, como todos los años, que es una suma de 200.000 pesos a otro de los abanderados. Bueno, están preparados para escuchar las historias, para repasar todo, para inspirarse. Antes repasemos todo lo que pasó en el noticiero del 13. Ustedes saben que ahí es donde damos a conocer cada uno de los abanderados, conocemos las historias. Bueno, pasó de todo, mírenlo. Te presentamos a los 8 abanderados de la Argentina Solidaria 2017. Aldana, Felipe, Cristina, Claudia, Santos, Víctor, Nancy y Natalí. Vos los postulaste y un jurado de honor los eligió entre más de 1.000 participantes. Nos emocionamos con sus historias y las compartimos en las principales redes sociales. Ya se puede votar. Son 8 los abanderados. Candidato. Entre todos, votamos para elegir el abanderado del año. Los 8 abanderados son un ejemplo y una invitación a que también nosotros trabajemos por los demás. Hay miles de argentinos que necesitan nuestra ayuda. Bienvenidos al Premio Abanderados. Bienvenidos otra vez, les decimos bienvenidos. Esto está empezando, acaba de empezar. Presten mucha atención, las historias son preciosas y además estos abanderados, los de este año, lo que nos muestran es que no hay edad para dar, no hay edad para comprometerse con el prójimo. Van a ver las edades tan distintas, las historias tan distintas, los orígenes. Bueno, vale la pena. No, alguno nos representa o todos nos representan. Ahora sí, el primero de todos, el que va a romper el hielo es Víctor Bardesi. Para presentarlo, un momento, para presentarlo viene un Martín Fierro de Oro, no viene cualquiera, viene un Martín Fierro de Oro, el señor Horacio Kavak, Martín Fierro de Oro por La Jaula de la Moda. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo les va? Qué placer, qué placer. ¿Qué haces, María? ¿Cómo te va? Bienvenido, otra vez. Muchas gracias. Bueno, es un enorme placer que me inviten a participar todos los años
de este maravilloso reconocimiento. Así que primero quiero agradecer yo que me hayan invitado. Segundo, quiero agradecer la posibilidad de que conozcan a este personaje maravilloso que tiene el mayor de mis respetos, porque una persona que se despierta y lo único que piensa es cómo hago para que un nene o una nena sonría, merece el mayor de los respetos. ¿Quién es esta persona? Este primer abanderado parece una persona salida de un cuento, pero de esos cuentos que nunca querés que se terminen, esos cuentos que te encanta que te cuenten cuando estás a punto de dormirte en la cama. A sus jóvenes 80 años, junto a su esposa Rita, fabrican juguetes de madera, muñecas, títeres, que luego regalan a escuelas y comedores comunitarios. Tiene un pequeño taller en el garage de su casa, en el barrio de Florida, y ahí es donde hace magia y transforma lo que antes era un retazo de madera en un sueño o una sonrisa para una nena o para un nene. Con mucho placer y con una gran sonrisa les quiero presentar a Víctor Bardesi. Que los chicos terminaban de almorzar y solo tenían unos papelitos con unas pinturitas y no tenían nada más, surgió la idea de decir, bueno, yo puedo hacer juguete, le puedo dar algo a los chicos. Hay que pensar en el otro, eso es lo que yo siempre digo. Y a un chico no lo ves con los ojos, vos lo ves con el corazón. Dentro de cada cosita que hacemos, una florcita, un dibujo o algo, va una gotita de amor que el chico debe detectar. Cada cosa es venir y me diga, mira lo que hice, y te muestra el juguete nuevo o el rompecabezas nuevo. Es admirable. Ellos en cada juguete que hacen están viendo la carita de los chicos que lo van a recibir. Un chico en un auto se cree corriendo una carrera, subiendo una montaña. Una nena con una muñeca hace lo que hace la mamá o la hermanita. Les crea un mundo, les crea fantasías. Y bueno, lo que nosotros queremos es que esas mentes tengan fantasías y además tengan elementos en los juegos didácticos, principalmente, que le vayan despertando la habilidad manual, la habilidad mental, que los chicos cada vez estén no tanto con el manejo del pulgar, con el celular, sino que estén manejando las neuronitas que tienen adentro para que progresen. Ahí, porque si no... ¡Tate-tí! Ellos contagian el amor y contagian ese espíritu que tienen de disfrutar. Todos los valores y cosas que tengo las fui aprendiendo de ellos. La percepción que podés tener de cuando una persona es sincera en lo que hace es la devolución que los chicos tienen con ellos. ¡Qué hermoso que está eso! Y ellos entran acá y los chicos se transforman. Es que vos das y das y no te das cuenta, no lo das con la intención de decir a ver qué bien que me va a hacer, pero vos te sentís que estás bien. Me imagino una nenita de una escuela rural y que a la noche se lleve a la cama una muñeca que hiciste vos. Digo, y eso te compras, te mata. Víctor Bardesi, acompañado ahora por Ornella Medeiro, le pedimos que se acerque. Le pedimos a Ornella que le va a dar su estatuilla, ella es el gerente de marketing de Pharmacity y le entrega la estatuilla que lo nombra a Víctor Abanderado 2017. Víctor Bardesi. Muchas gracias, buenas noches. Está lindo esto, ¿eh? Y es de todos, porque formamos un equipo con muy poquitas personas, pero con muchos voluntarios que se han ido acercando. Tengo que agradecer también a la vida, que me dio una familia hermosa, y a mi querida esposa, que es mi luz. Ustedes son los que están vacunados contra la indiferencia.
los que el dolor del otro, la necesidad del otro, la sienten como propia. Por eso quiero que todos los voluntarios que haya en el país sientan que también este premio es de ellos, que ellos lo tienen en sus manos. Y si hacemos un esfuerzo y cerramos los ojos, seguramente los vamos a ver acá, porque ellos iluminan la vida de muchas personas. Gracias, buenas noches. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor, gracias por tu tarea. Gracias, Horacio, como siempre, por tu compromiso con Abanderados. Muy linda la historia de Víctor. La historia que vamos a contar ahora también es muy linda. La abanderada no pudo venir porque se está reponiendo de una enfermedad importante, pero se está reponiendo. Está su hija en su representación y ella va a recibir el premio. Pero antes de presentar a su hija, les quiero contar la persona que va a presentar este premio, que es compañera mía, Marina Viuso. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, María. Es un gusto, realmente un gusto, estar hoy acá para acompañarte y para presentar a nuestra próxima abanderada, que abrió las puertas de su propia casa para albergar a mujeres y niños víctimas de violencia de género y violencia familiar. En lo inmediato busca preservar sus vidas, la salud tanto física como mental. Con el tiempo trabaja junto a su equipo para poder fortalecer la autoestima de estas mamás y ayudarlas a reconstruir una vida libre de violencia. Es un gusto y un placer enorme poder presentarles a ustedes la historia de Nancy Huguet. En este refugio se le brinda un lugar a las mujeres y niños en estado de vulnerabilidad para que puedan tener un techo, alimentos, contención psicológica, los chicos escolaridad, todo el sistema de salud, las mujeres seguridad y sobre todo tratar de que no se sigan vulnerando sus derechos y lograr que se vuelvan a reinsertar a la sociedad con todas las herramientas necesarias y con un buen seguimiento. Pueden llegar desde la comisaría de la mujer, pueden llegar desde el juzgado, desde la fiscalía. A veces llegan a la madrugada, semidesnudas, con la mitad de los hijos. Golpeadas, maltratadas, con baja autoestima, con mucho miedo. Porque son mujeres que quizás tuvieron que correr por sus vidas. Primero trata de tranquilizarte. Quiero que me mandes audios cortos, tómate el tiempo que necesites y contame todo, todo. Yo no tengo ningún apuro, estoy acá para escucharte. Cuando llegué, la verdad es que yo estaba destrozada de tener un trabajo, una familia, a de repente encontrarte sola. No tenés ni siquiera la vida que tenías antes. Sentís que la persona que te violentó te la robó. Así que lo primero que se le da acá cuando llegan es un abrazo. Las palabras huelgan. Es un abrazo. En el refugio encontré muchísimo empoderamiento, ¿no? El poder de salir adelante, de levantarse todos los días a la mañana y de seguir haciendo su vida, ¿no? El contacto con los pares acá, con otras mujeres, es muy importante porque ellas ven que, si bien están acá todavía las otras, pero están en unos pasitos más adelante. Ya por lo menos se ríen. Quizás todavía con el moretón en la cara, pero ya se empiezan a reír. Me acuerdo que lo primero que le pregunté a Nancy es ¿cómo hacen estas chicas para reírse? Me pasó algo muy fuerte una vez y es verlas bailar. Ahí hizo una emoción. Bailar con todas las marcas, con los moretones. Pero estaban felices porque estaban libres. Y los chicos felices mirando a sus mamás. Eso me llegó muy fuerte. En representación de Nancy, viene su hija, Sasha Porquia, a recibir la distinción como abanderada de la Argentina Solidaria y le pedimos que le haga entrega de la estatuilla
a Diego Pressman, que es gerente de comunicación del grupo Petersen. Nancy Huguet, en la voz de su hija Sasha. En representación de mi mamá, del refugio Huguet Mondaca, su anexo Julieta Mena Ángeles Rawson, queremos agradecerle a la producción por hacernos parte de esto y a todos los colaboradores que hacen que esto sea posible. Muchas gracias. Felicitaciones, Sasha. Lo que hace tu mamá es súper importante, muy importante. Le mandamos un beso para que se recupere, un beso enorme. Gracias, Marina, por haber venido. Enorme para Nancy Huguet, para que pronto esté con nosotros, junto a nosotros. Bueno, se viene el próximo premio. Vamos a pedir que se acerque nada menos que a un pibe, porque es un pibe todavía. Cuando en los medios lo conocimos, era un pibe, pero sigue siendo un pibe. Es el tipo que a los 6 años desarmó la plancha de la mamá para hacer un robot. A ver si les suena. Es Gino Tubaro, chicos. Un aplauso grande para recibirlo. Bueno, señores y señoras, señoritos y señoritas, nuestro próximo abanderado creó nada más y nada menos que la Fundación Íconos. ¿La conocen? Para llevar la atención de salud integral a las personas en situaciones de vulnerabilidad, algo que necesitamos mucho, priorizando siempre la formación de vínculos. Para ello organiza junto a su equipo campañas médicas ambulantes en parajes rurales de Tras la Sierra, Córdoba. Así que los invito a ver la historia de Santos García Ferreira. La Fundación Íconos es un lugar donde venís y regalas un poco de tu tiempo, un poco de tu vida para otras personas que tienen algún tipo de carencia. Trabajamos en zonas de emergencia, tanto en parajes en el campo, en Tras las Sierras, como en villas en la ciudad de Córdoba, a través de la formación de vínculos de apoyo sostenido. Y trabajamos con la gente allá. Hacemos talleres para adultos y talleres para niños, donde se trabaja en medidas sanitarias como enseñar RCP. Este es el ritmo. Y ahí hace 30. Cuando tenía más rápido. Prevención de fuegos, primeros auxilios, educación sexual, parasitosis, hacemos huertas. Los chicos vienen haciendo una tarea social más que todo, visitar las familias y llegar así a los lugares donde con alguna necesidad que muchas veces lo público no lo podemos cubrir. Visitamos las casas de familia con equipos integrales de psicólogos, psicopedagogos, enfermeros, nutricionistas, donde se hace una contención de salud orgánica y de salud mental. Con lo que si usted sí. No lo hace, no lo hizo nadie. Bueno. No, ni hermano, ni nadie. Nosotros veíamos que a la gente le costaba mucho acostumbrarse a ir al médico y a su vez es muy difícil el acceso a la salud. Cuando vienen con los dermatólogos, infectólogos, o sea, podemos tener así una detección precoz de la enfermedad, que eso es lo que realmente nos hacía falta. Tomá, hacele los ojitos, a ver. Hacele dos ojitos, uno acá, uno acá. Entre muchísimos casos ha habido 3 o 4 muy puntuales y que se puede decir APA salvó 3 vidas en poco tiempo. Cuesta, digamos, y es esfuerzo, pero constantemente se disfruta el momento. No hay que sufrir para entregarse, no hay que sufrir para hacer caridad, no hay que sufrir para ayudar a otro. Se disfruta el acto, se disfruta armarlo, se disfruta hacerlo y se disfruta llevarse a tu casa toda esa mochila de emociones. Cuando llego a trabajar a un lugar y veo a la persona esperándome en la puerta de la casa o en el dispensario para que lo atienda y veo ese conjunto de como de ansiedad y de mucha emoción por verme y que sonríe y que veo que se puso la mejor ropa y está esperándome con un abrazo, todo vale la pena. Le damos la bienvenida a Santos García Ferreira, este joven cordobés apasionado, y le entrega la estatuilla a Constanza Ferrer, gerente de RCE de Grupo Telecom, porque todos tienen premio, Santos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos, gracias por haber venido. Quiero agradecer a todo el equipo de abanderados, al equipo de Canal 13, a los chicos de la productora, al jurado de honor. Quiero agradecer principalmente a mis dos familias, mi familia de sangre, que es el pilar fundamental en mi vida y en potente motor de actividades de la Fundación, y mi familia del corazón, que son los voluntarios de la Fundación, que son gente que me enseña todos los días, se levantan con
con ganas, eligiendo regalar un poquito de su vida para mejorar la de alguien que lo necesita un poco más, ¿no? Hay veces que uno mira a una persona que hace algo trascendental, los videos de mis compañeros abanderados recién, y dicen, qué increíble, este nació con una herramienta, con un... No, no nació con nada. Agarró ganas y decidió trabajar y todos los días lo vuelve a elegir. Y cambiar esa realidad de personas más carenciadas y nuestra realidad es posible. Realmente, si se quiere, se puede. Así que muchísimas gracias. El aplauso enorme para Santos. Una vez más, gracias Gino, un lujo tenerte acá. Se viene la próxima historia. Todos, los 8 tienen premio. Los 8 son destacados en esta gala del premio Abanderados. La próxima historia la va a presentar un periodista de espectáculos que siempre tiene una sonrisa, siempre tiene buena onda, siempre está dispuesto a ayudar y nadie habla mal de él. O sea que él tiene una gran humanidad. Luis Bremer, bienvenido. Muchas gracias, María Laura. Gracias por esta noche de fiesta donde la gran bandera es la solidaridad. Y esta historia es maravillosa para conocer, para aprender de ella, para entender que la única discapacidad es no entender que vivimos en un mundo diversos y donde cada uno tiene una posibilidad de brindar su potencial. Ella desde ese momento fundó Vivir y Amar con Esperanza para que a través de distintos talleres terapéuticos y también capacitación en oficios, más de 60 jóvenes con discapacidad puedan despertar todo su potencial para brindarse, para ser artífices de esta sociedad al igual que nosotros. Conozcamos la historia de Cristina Exeni. Nosotros elegimos apostar a Abanderados porque somos una compañía que apuesta al futuro, que quiere construir o ser parte de la construcción de un futuro mejor para nuestros hijos, de un futuro saludable. Inicié con Viace por una historia personal, una historia de amor, que tiene que ver con el nacimiento de mi hijo Alejandro. Al principio pensé que se acabó el mundo, me dijeron que Ale no iba a ver más y que, bueno, lloré todo lo que tenga que llorar, pero que ahí terminaba la historia. Viace es una oportunidad para los chicos, es una contención. Los médicos me dijeron, su hijo no va a caminar, no va a escuchar, no va a hablar, no va a ver. Los papás, la mayoría, son de escasos recursos, ¿no? Le llamamos la familia Viace. ¡Las campanas! Lo que hacemos en Viace es planificar actividades con terapias alternativas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad para su real inserción en la sociedad. Entonces, ¿dónde yo quiero que salga el dibujo? Ubico la tela abajo. ¿Bien? Sí. Al estimularse el cerebro, las capacidades se ponen en marcha y se van compensando. Me lo empezaba a atender la fisio, la fonoaudióloga, venía un neurólogo, traumatólogo, los psicólogos me atendían a mí. El neurocirujano que lo operó a mi hijo lo ve y no puede creer los logros que tuvo mi hijo hasta el día de hoy. Las personas que tienen discapacidad tienen la total capacidad para aprender, solo que las herramientas son distintas, las estrategias son distintas. Acá me ayudan a realizar las tareas y me ayudan a salir adelante. Ya estoy ya lista para seguir mi rumbo, pero no quiero dejar esta casa. Y ese para mí es amor y esperanza. Yo creo que el amor es lo que hace la magia. En los seres humanos. ¡Te amo! ¡Hola, chicos! Cuando el amor, la esperanza y la fe aparecen en la vida de cada uno de nosotros, rodeado de gente que también cree lo mismo, toda utopía, todo sueño se hace realidad. Cristina Exeni, que va a recibir su premio de María Julia Díaz Ardalla, que es gerente de sustentabilidad del Grupo Clarín. Gente querida, buenas noches. Realmente ustedes le dan el marco ideal a esta ceremonia
No sé ustedes, pero yo siento que el amor se huele en este momento aquí. A la gente del canal, gracias por permitir que este programa llegue a todo el país. A la gente de producción, que fueron geniales, que nos atendieron, nos recibieron, nos cuidaron. Y finalmente, gracias a mi hijo Alejandro, que fue mi primer gran maestro, que me enseñó a mirar con el corazón. Y a mis 62 otros hijos que tengo, que nos empujan día a día a abrir los espacios para que tengan una real posibilidad de incluirse en la sociedad. Muchas gracias. Cristina viene de Salvador Massa. Es uno de los lugares más extremos del norte argentino. Limita con Bolivia, de un lugar que está lejos, de verdad. Gracias, Luis Bremer, por haber estado. Gracias, María Julia. Gracias, Cristina. Les aprovecho para contar que hay muchas empresas e instituciones que nos acompañan y que nos ayudan y que hacen que esto sea posible. El Grupo Telecom, Abasto Shopping, Pharmacity, ADT, Torneos, Fundación Noble, La Caja, Nutricia Vagó, Banco Galicia, Grupo Petersen y la Fundación Navarro Viola. A todos ellos, muchas, pero muchas gracias por estar, por acompañarnos, por hacer posible este premio, esta gala, este momento. Ahora vamos a entregar un premio. Tenemos un premio nuevito, flamante, en realidad lo hemos estrenado el año pasado, pero lo seguimos haciendo porque es un placer y lo vamos a seguir haciendo porque el premio Abanderados crece y este es el Joven Abanderado. Hay un premio para un joven abanderado, prepárense para conocerlo. Le pedimos a una reina, no sé cómo presentarla, me quedan chicas todas las palabras. Es una reina, es una diosa, la queremos todos, la adoramos. Es periodista, pero además es parte de la historia de la tele, de la radio y del futuro también. Tete Custaró, que se acerque por favor, porque ella va a ser la persona que va a presentar esta historia. Bueno, como bien decía María Laura, quien viene ahora es un joven que tuvo que vivir una circunstancia realmente dramática porque un hermano de él muere y no hay nadie que sepa hacer RCP alrededor para poder salvarle la vida. Y a partir de eso, con esta cosa fenomenal que tienen realmente muchos seres humanos, en vez de quedarse con la angustia y con el dolor, decide hacer algo con todo eso. Así que vamos a conocer la historia de Uriel. La situación en sí surge a raíz del fallecimiento de Kevin, mi hermano. Había entrado en paro y nadie estaba capacitado para responder ante esta emergencia. Y decidimos hacer algo porque no podíamos quedarnos con los brazos cruzados después de lo que habíamos vivido. Nosotros lo que estamos haciendo es brindar capacitaciones en lo que es RCP y primeros auxilios. Nos vivimos capacitando en un montón de cosas, pero en esto había mucho desconocimiento. Cuando dicen que una persona está desvanecida, hacele aire, lo que hacen es esto. Pero no, esta persona, ese paciente necesita que una asistencia especial. Saber que yo no estoy enseñando cualquier cosa simple, sino algo importante a salvar una vida. Esa compresión tiene que llegar hasta el corazón para que el corazón haga el bombeo que produce automáticamente. Y aparte, el poder realizar la parte práctica con un muñeco de RCP rompe esa barrera del miedo a actuar. 728, 29, 30. Cuando nosotros nos acercamos a ese muñeco nos surgen un millón de dudas. Pero es mil veces preferible que surjan las dudas con un muñeco a con un paciente en la vida real. Contame hasta ahora qué es lo que aprendiste, qué harías. Le grito en los dos oídos. ¿Cómo gritamos? Señor, ¿me escucha? ¿Responde? No, me quedo tranquilo. Está siempre este tema de a mí nunca me va a pasar. ¿Para qué voy a aprender si total no me va a tocar vivirlo? Y vos vas por la calle y ves una persona que se desmaya y tenés que estar preparado. Entonces, es muy importante que todos lo sepamos, que al fin y al cabo es una vida. Todos somos uno y nos tenemos que cuidar entre todos. Este es el corazón trabajando normalmente. ¿Están todos con las manos hacia adelante? ¿No hay nadie en paro? Cuando entra a lo mejor en un auditorio y lo ven, dice un chico de 16 años dando una capacitación. Y bueno, eso es algo que también me gusta aclarar. Digamos que no se centren en mi edad,
y se centran en sí, en los que yo les voy a enseñar. Transmite con amor, transmite desde la prevención. Que se admiran y se asombra que un chico de esa edad haga esto. Se le apasiona lo que hace. Él es muy, muy apasionado por esto y lo hace con el corazón. Escuchar la devolución de la gente después de cada capacitación también era muy linda, es decir, no soy solo yo que lo veo así. Lo de Uri, más que todo, es un acto de valentía, ¿no? Porque yo, como hermano de Kevin, no sé cómo hubiese reaccionado. Él se fue sin que yo sepa si realmente está orgulloso de mí o no. Esté donde esté, está orgulloso de lo que estoy haciendo y de cómo estamos trabajando toda la familia para hacer un bien al mundo. Uriel, Diego se acerca y recibe el premio Abanderados de mano de Tete Custaró. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Simplemente, muchas gracias a todos, a cada persona que me acaba de aplaudir, a cada persona de la producción, a cada persona que pone su granito de arena para que esto sea posible. Quiero agradecer de todo corazón, de lo más profundo, a toda mi familia, que son mi apoyo siempre y son mi pilar, y siempre va a ser así. Quiero que desde nuestra tarea se tome conciencia de lo que es RCP, se ayude a cada organización que está difundiendo esto, porque de verdad es muy difícil llegar a la gente y es algo de suma importancia. Y por otra parte, que se animen a actuar, que se animen a hacer las cosas, como ya dijo cada uno de los abanderados, no se queden con las ideas. Si se les ocurre algo, traten de ponerlo en marcha. Nosotros intentamos hacerle un bien a la sociedad y eso también nos ayudó muchísimo a canalizar el dolor que estábamos sintiendo. Hoy, espero que esta noche, junto a todos ustedes, en algún lugarcito ahí, esté mi hermano sentado y me pueda aplaudir con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Uriel, Diego, un abrazo te damos. Este chico nos conmovió mucho a todos. Tiene 16, lo dije, ¿no? Me impresiona mucho. Él tenía nervios, Dios mío. ¿Seguimos conociendo historias? Dale, saquen los papelitos, los pañuelitos de papel, de tela. Vamos a conocer a la quinta abanderada de la noche. Le vamos a pedir que se acerque a presentarlo una conductora reconocidísima, pero que ahora además tiene un programa de servicios, de solidaridad, de valores en la televisión pública. Fuerte el aplauso para recibir a Karina Mazzocco. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, María Laura, por la presentación. Es mi primera vez en Abanderados. No soy una de las abanderadas, pero me siento premiada realmente de tener la posibilidad de presentar a una de este grupo notable. Ella es la creadora de la Fundación de los Colores. La Fundación de los Colores lo que hace es enseñarle a mujeres de zonas vulnerables el oficio del maquillaje. Esto no solamente les sirve a estas mujeres como salida laboral, como una gran herramienta, sino que además las empodera de manera formidable. Tengo el honor de presentarles a Natalie Stevens. Conózcanla. La Fundación de los Colores nació como una idea de enseñar a maquillar. Con desmaquillante lo pueden hacer bien sobre el borde y lo sacan. Es una escuela de oficio que lo que hace es implantar la movilidad social. En los barrios existen paredes de cristal. Las personas muchas veces no salen del barrio, se quedan ahí. Entonces solo conocen lo que hay dentro del barrio. Yo trabajé toda mi vida como empleada doméstica, de que me acuerdo, y sentía que nunca iba a poder hacer otra cosa. En algún momento me venían flashes como decir, quiero, pero no sabía el cómo, no sabía en dónde, y tenía muchísimo miedo. Todo el momento que vos le llevas un curso de calidad,
donde le mostrás cuáles son las oportunidades, literalmente le abrís la cabeza a una persona. Yo tenía vergüenza, no quería mirar para los costados porque me miraban y yo sentía vergüenza. Y si nosotros nos presentamos de una manera segura, profesional, confiada y con actitud, nos va a ir bien. Y ahora no, ahora voy, como dice Natalie, de mentón y salgo a la calle segura. Para que una mujer pueda tener un oficio, es decir, trabajar de manera independiente, es muy importante que esté empoderada, que tenga conciencia de lo que es todo su potencial. La autorrealización que van a sentir, la seguridad en ustedes. Fue cambiando la mirada que yo tenía para conmigo y obviamente cuando me recibí ya habían cambiado un montón de cosas en mí. Esto me dio la posibilidad de proyectar, cambié un montón de cosas en lo laboral, en lo familiar. Empecé a darme valor, es decir, me empecé a querer, empecé a elegir, sobre todo eso, a elegir. Por supuesto, aprendemos a maquillar, ¿no? Pero aprendemos a ser mujer. Cuando te das cuenta que una mujer no solo descubre todo su potencial, sino que aprende un oficio, aprende a cobrar, aprende a relacionarse de una manera distinta, descubre lazos entre ella, genera redes, desarrolla amistad, es muy fuerte y sentís que tenés que estar a la altura de las circunstancias. Sí, recibe el premio. Gracias, Andrés, también por haber venido. Bueno. Buenas noches, muchísimas gracias a toda la organización. Yo acepto y recibo este premio en nombre de las maquilladoras egresadas de la Fundación de los Colores. Ellas son las reales protagonistas de un cambio increíble y son las personas inspiradoras. Tengo que agradecer a las maquilladoras egresadas y yo pido si ellas se pueden parar y que ellas reciban el aplauso que se merecen porque ellas son las que merecen el premio. ¡Felicitaciones! Gracias, Natalie. Gracias, Karina, por haber venido. Muchísimas gracias, Andrés. De verdad, gracias a todos. Ahora sí, vamos a recibir a quien va a presentar al próximo abanderado, que lo queremos todos, lo conocemos todos. ¿Qué puedo decirle? Que lo que no se sabe de él, que ya se sabe, pero que está bueno repetir, es que es un embajador de ACNUR, se ocupa de los refugiados del mundo. Señores, Osvaldo Laporte. Muy buenas noches. Gracias, María Laura. Muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Sobrellevar la pérdida de un ser querido es uno de los mayores retos a los que la vida nos enfrenta. Nuestra abanderada lo sabe muy bien y es por eso que creó AICEN, para brindar acompañamiento psicológico a niños y adolescentes en duelo por la muerte de padres o hermanos. Junto a su equipo de profesionales, los ayuda a resignificar sus vidas tras una pérdida tan grande. Conozcamos la historia de Aldana Di Costanzo. En el Grupo Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Grupo Telecom, conectados con lo que más importa. El objetivo de Fundación AICEN es acompañar psicológicamente a niños y adolescentes en duelo por muerte de papá, mamá o hermanos. El volver a encontrar un cierto equilibrio emocional de nuestra vida después de la muerte de alguien importante. La modalidad es obviamente compartida, brindándole también la atención al familiar que queda a cargo. En el momento que perdés a tu ser querido, se te rompe la brújula, no sabes para dónde agarrar. Entonces, encontrarte con gente que con la mejor intención y con experiencia te puede ayudar, te puede orientar, te puede dar una mano, la verdad es que es impagable. En serio, no sé cómo agradecerte a vos y a los chicos.
tenemos dos grandes líneas de trabajo. Por un lado, las capacitaciones con formato taller o asesoramientos. Y por otro lado, la atención psicológica del niño en duelo y su familia. El duelo se va a hacer siempre, siempre va a estar el duelo presente. En un principio iba a ser una emoción terrible, un enojo, un dolor muy grande, y después va a ser diferente. El poder compartir y estar con un grupo de pertenencia es fundamental y puede ser que incluso mejoren su rendimiento académico, que vuelvan a tener más actividades, pero básicamente que vuelvan a sonreír. Siempre que la hablaba, siempre que pensaba, me largaba a llorar y ahora no. Ahora es como que puedo hablar tranquila y no me pongo tan sentimental. Los cambios en Sofía fueron rotundos porque Sofía se había tirado absolutamente al abandono. No atendía sus propias necesidades. Y me sentía muy mal, entonces mi mamá me llevó a Iken y me empecé a sentir mejor. Mi poder es que sean muy felices con mis poderes del super corazón. Iken a mí es lo que me da alegría, lo que me da sentido, lo que me permite pensar que, ok, me muero y dejé algo bien concreto. Significa vida en lengua mapuche, porque nuestra idea y nuestra misión es darle un nuevo sentido a la vida de estos chicos después de un dolor tan grande. Fuerte el aplauso para recibir a Aldana Di Constanzo. Bienvenida, felicitaciones. Viene con el premio Iván Ferrando, director de marketing y comunicación externa de la Caja de Ahorro y Seguro. Felicitaciones, Aldana. Quería contarles, como ya vieron en el video, que yo fui una niña en duelo y porque sé bien lo que es vivir el duelo en soledad, que la gente no sepa qué decirte, cómo acercarse y que le genere incomodidad a ellos, y porque quise que esto no le pase a más chicos, es que fundé Iken. Quiero contarles que para mí el amor y el dolor son dos caras de la misma moneda, porque el amor construye, pero que también desde el dolor se pueden crear cosas maravillosas y puede ser un puente increíble. Gracias, Aldana. Muchas gracias por todo lo que haces. Es enorme. Gracias a todos. Gracias, Osvaldo, con tanto trabajo estar esta noche acá. Para nosotros es un lujo. Antes de entregar la séptima estatuilla, les quiero recordar que hubo 1000 postulaciones, 1000, que esto está creciendo de una manera impresionante. Se los dije, pero estamos muy orgullosos los que algo tenemos que ver con abanderado. Yo no puedo decir más que algo tengo que ver, porque hay gente que está trabajando todo el año para que esto sea posible. Y Ayoka Argentina es, por ejemplo, quienes ayudan a la preselección y después elige un jurado de honor a estas 8 personas, a estos 8 abanderados. Nuestro jurado estuvo compuesto, les cuento, por quiénes. Por Beatriz Balián, por Horacio Cristiani, por Catalina Hornos, por Carlos Pérez, por Alejo Nitti, por Daniel Pomeranz, por Javier Pupi Zanetti. Ellos son lo que nosotros llamamos el jurado de honor, los que eligen a estos 8 abanderados que estamos premiando y haciendo más que visibles esta noche, pero ahora me falta presentarles todavía 2 más. Es un placer para mí recibirle, y para ustedes también, Juliana López May, bienvenida. Buenas noches, María Laura, y muchas gracias. Yo estoy más conmovida que vos porque cada historia me hace llorar. Es impresionante, realmente es muy lindo saber que hay gente tan buena cerca nuestro. Nuestro abanderado sueña con una Argentina sin hambre, ni desnutrición, en la que todos los niños tengan igualdad de oportunidad y desarrollo. Para ello construye huertas comunitarias en escuelas rurales de todo el país. Tengo el honor de presentar la historia de Felipe Lobert. Qué pregunta. Creo que mis hijos serían un buen motivo, el mejor.
Viste niños y niñas que no comen y te decís cómo hay chicos con hambre en un vergel. Nosotros tenemos que trabajar para que haya huertas escolares en todos los colegios y ahora no solo son rurales, sino urbanos, etc. Con la intención de que todo lo que se coseche en estas huertas derive al comedor escolar. Cortale más abajo la huerta de la cebollita. La huerta es tipo un juego de artificio. Prendés el proyecto de huerta y aparecen todo tipo de ideas. Para tener un aula de huerta necesitamos una huerta. Por eso tiene la pared, que es el alambrado. Donde aprendemos no solo a sembrar. Empezando por mezclar lo que estudiamos dentro del aula con lo que hacemos en la huerta. ¿Qué geometría y aplicamos geometría en la huerta? Tiene relación ciencias naturales, tiene relación al cuidado del cuerpo, tiene relación la salud, tiene relación matemática, lengua, ciencias sociales, de dónde vinieron los cultivos. Dentro del agua y las sales. La huerta a los chicos le abre la cabeza. Aprendemos mucho y cuando me voy a mi casa cuento miles de cosas, me encanta la huerta. Experimentan la vida y realmente la huerta es mucha vida, hasta los bichos contra los cuales luchan, con lo que sea, con los remedios caseros. Entonces, para tener una huerta, para saber cultivar, para entender que con una semilla ellos se van a poder alimentar mejor, no hay nada mejor que lo hagan. Ponemos los dos deditos acá. Y la damos vuelta. Y la bolsita la sacamos solita, solita, solita. A través de ella empezamos a recuperar la cultura del trabajo. A mi papá le gustó la idea, entonces hice yo mi huerta. Pero están emocionadísimos ellos y todo el tiempo está mi mamá. Plantamos esto, cuando compro el morrón le sacan las semillas al morrón y vamos a plantar esto. Cuanto más diverso es la huerta, más diversa es la alimentación de ellos. Y esto provea de alguna manera la tranquilidad de diversidad alimenticia para los niños y que luego puedan estudiar más efectivamente. Ese conocimiento que entró en nuestra mente nos va a acompañar toda la vida, hasta el fin de nuestra vida. Pero los problemas del mundo se resuelven así, con pequeños milagros. Cada una de estas huertas es un pequeño milagro y sumando los pequeños milagros, hacemos un montón. Un aplauso para recibir a Felipe Lobert. Lo espera Juliana López May, que trabaja justamente cuidando como cocinera cada uno de los productos. Y le entrega el premio Lucía Calojero, que es directora de marketing de Nutricia Vago. Buenas noches. El proyecto de una huerta es un proyecto largo, de mucho esfuerzo, y que en todos los casos ocurrió porque había un director de escuela o una directora de escuela que levantó la mano y dijo, yo quiero una huerta, y nosotros lo supimos. Por eso que aquí conmigo, perdón María Laura, somos como 500 abanderados, porque tenemos 500 huertas que hicieron estos directores. Así que gracias a todos y buenas noches. Gracias a vos. Gracias, Juliana. Muchas gracias por haber venido. Bueno, me tengo que presentar la última de las historias. En realidad, el que la va a presentar es muy difícil para mí presentarlo porque yo lo extraño. A ver si entienden. Lo extraño es. Era mi compañero de banco y es un gran periodista. Y lo quiero un montón, pero además es buena gente. Entonces, ¿quién mejor que Juan Michelli? ¡Un aplauso! Hola, María. Hola. ¿Cómo va tanto tiempo? Yo también te extraño. Pero, che, me vas a hacer llorar. No. Pero bueno, María, vengo a contar y a presentar esta historia. Es de una mujer que con su equipo recorren miles de kilómetros para llevar internet satelital a las escuelas rurales, que son las más aisladas del país. Así que les presento la historia de Claudia Gómez Costa. En esas escuelas a donde no se puede tener otro recurso que no sea el que se encuentra en el lugar, pues nosotros queremos que allí lleguen las mismas oportunidades. Por eso buscamos erradicar ese aislamiento, esa soledad, ese olvido.
Nuestra fundación se encarga de conectar a internet escuelas rurales de muy difícil acceso en toda la patria. Sabemos lo difícil que transitan esta parte del Chaco y sé que ustedes lo hacen con todo corazón. En estos lugares tan escondiditos de la patria, a donde todo falta, nunca falta la esperanza y nunca falta ese deseo de superarse día a día en una escuela, que en estas comunidades es el centro de todo. Entonces, la única forma de llegar a estos parajes que pueden estar muy lejos o muy inaccesibles es utilizando un sistema satelital. Y en cuanto a educación, por supuesto, los niños conocerán primero una computadora, es empezar de cero. Antes que vinieran ustedes era imposible explicarle a los niños qué era el internet. Después de que pasa el primer shock de bajar información, tratamos de que sean productores de la información. Conectar a internet a una escuela es conectar a su comunidad. Nos podemos mantener informados y a la vez hacer ver al mundo exterior que nosotros existimos. Así que fue un pasar a formar parte del universo, vendría a ser. Toda la gente que está alrededor de la escuela es porque está con los celulares comunicándose. Estar conectados tiene todos los significados más lindos que nosotros podemos plasmar como un fruto de este proyecto. Vamos a estar en igual de condiciones que niños de las ciudades, así que estamos muy felices por eso. Al momento de irnos, cuando les preguntamos, bueno, ¿qué otra cosa podemos traerles el próximo viaje? Y nunca nos dicen alguna cosa, nos dicen, simplemente vuelvan. Bienvenida Claudia Gómez Costa. Premio Abanderado 2017 que entregan en este caso Constanza Borleri, gerente de sustentabilidad de Banco Galicia, y Jorge Antonini, gerente de desarrollo de Luz Libre. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a Canal 13, a la producción, por esta oportunidad. Este premio está dedicado a las comunidades de las escuelas rurales de nuestra patria, como la escuelita de Sala Esculia, a 3.500 metros de altura en un cerro de Salta. Hizo un diccionario quechua, aymara, español, a partir de esa computadora solita conectada a internet, y tuvieron el sueño de que ese diccionario lo recibiera el Papa Francisco. Le mandamos a decir al Papa Francisco. Y me dijeron, Claudia, su santidad no quiere que se lo manden. Y yo sentí que me temblaba todo y dije, uy, Dios. Pero dijo, no, yo quiero que vengan a entregármelo en mano. Y así fue. Llorando le decíamos, bueno, gracias, su santidad. Y dijo, no llores, solamente prometeme algo, que nunca vas a bajar los brazos porque toda esta gente hace patria y lo merece. Y le dije, bueno, te lo prometo, Francisco, y humildemente en eso estoy. Muchas gracias, Claudia. Gracias por estar acá. Una de las abanderadas 2017. Gracias, Constanza. Gracias, Jorge, por haber venido. Gracias a mi queridísimo Juan Micheli. Saben que tenemos que hacer una pausa. Es cortita, les prometo que es cortita porque vamos a entregar los premios con los que van a seguir estos abanderados llevando adelante la obra. Los premios de efectivo, los premios de 300 mil pesos, el premio Abanderados, el premio Navarro Viola. Ahora vienen los premios de los premios. Enseguidita nomás, no se muevan de ahí. Se viene el premio Abanderados, pero además de ese que votaron ustedes, que votó el público, que votó la gente en casa, que votaron por internet, además de ese premio, todos los años entregamos un premio
un plus que tenemos, por suerte, que es el de la Fundación Navarro Viola, que es una organización que se destaca por su compromiso con el desarrollo social y educativo de la Argentina, y que le entregan a uno de ellos, a uno de los abanderados, un premio de 200.000 pesos, que es súper importante para nosotros. Así que le vamos a pedir a Enrique Valiente Noailles, que es presidente de la Fundación Navarro Viola, que se acerque para entregar, como todos los años, este reconocimiento que nos pone súper contentos. Antes de nombrar a este ganador, aprovechamos para agradecer a los 8 abanderados. Ojalá contagien todo lo que contaron a mucha gente, como está sucediendo. Se está multiplicando, se está replicando, y ojalá esto vuelva a pasar, siga pasando. De verdad, los que hacemos esto lo deseamos fervientemente. Los que hacen esto todo el año, lo que quieren es que esto se replique y se replique y se replique. Y bueno, por eso estamos acá. Ahora sí, bueno, basta, voy a decir quién ganó. Y listo. El ganador del premio de la Fundación Navarro Viola de Abanderados Argentina, de la Argentina Solidaria, ay, estoy re nerviosa, es, ojo, viene el llanto, Claudia Gómez Costa. Tremenda abanderada. Recorre los confines de la Argentina para conectar a los chicos con el mundo, a los chicos de distintos rincones del país con el mundo. El trabajo titánico de Claudia, premiado, gracias Enrique, por la Fundación Navarro Viola. Muchísimas gracias, de nuevo, dedicado a quienes hacen patria desde la educación con mayúsculas, en las escuelas rurales de nuestra patria, en las más aisladas, en las más olvidadas, en aquellas en donde la comunicación, como él les decía, no es un lujo, sino que es una necesidad, y que una vez que esa oportunidad la tienen en sus escuelitas, hacen maravillas, y es hermosísimo poder hoy decir que este premio es de ellos y para ellos. Aprovechar para contarles a todos que los 8 abanderados van a recibir capacitación de Ayoka Argentina. Son unas jornadas de capacitación que son diseñadas por Ayoka y que tienen el apoyo justamente de la Fundación Navarro Viola. Ellos van a tener esta capacitación que les va a servir un montón en cada una de sus emprendimientos solidarios. Tengo que entregar el premio ahora sí. Uno de ellos fue el más votado por el público, el más votado por internet. Tengo el honor de entregar este premio hoy, de entregar el premio Abanderados al abanderado del año, al premio de los premios, a Santos García Ferreira. Perdón la digresión, pero había que vestir los colores. Creo que voy a caer en la cuenta de esto en 2 meses más o menos. Pero muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó, a todas las personas que confiaron en nosotros con su voto y nos acompañaron una vez más, a las leales personas que hicieron esto posible. Y prometo que lo vamos a hacer rendir bien. Vamos a seguir haciendo, trabajando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos, Santos García Ferreira, un chico muy joven. Se lleva hoy el premio Abanderado, merecidísimo, como todos merecen el premio. Gracias por haber estado acá esta noche compartiendo con nosotros. Gracias a ustedes que están también compartiendo desde casa. Fue muy emocionante esta noche, muy emocionante. Los esperamos el año que viene, ya mismo. El año que viene los esperamos con Abanderados. Estoy muy orgullosa de ser la cara de este importantísimo premio. Gracias por habernos acompañado a todos. Aplauso enorme.